my page. Yes. 40. Yes. If I can find it, I was reading it last night. Yes, here we go. In English? Yes, in English. I can't read English, so. You have? No, in English, no. Okay. Yes, good morning, everyone, again. Forgive us for taking a bit of time to sort ourselves out. We are here this morning. Hmm? Oh, one moment, Paul. Testing. 1, 2, 3. Testing. Testing. What number are you on? What? But there's sí. No good. Ahora sí. Ahora sí. It's okay. Yes. Sí. Sí. Okay. Bien. Yes. Listo. Yes, thank you. Okay. Thank you. I think we're all set now. Yes, we are here this morning for the 45th hearing in the 157th regular session of the Inter-American Commission. And we're here to hear about the political rights of Dominican persons of Haitian descent in the Dominican Republic. And we have, this hearing was requested by a civil society movements in the Dominican Republic. And as a result, we would hear from you first, and you would have 20 minutes to make your presentation. And we are rather pressed for time, so we're very strict about time. And then the state will have also 20 minutes to reply. I would ask that as you present, you mention your name, introduce your name very clearly, because it's necessary for the recording and for the website of presentation. So if you can each mention your names. And secondly, to keep your eye out on for these flags, which indicates how much time you have left. Yes? Thank you so much. So with that, let us get going. I call on you to present your position. Thank you. Muy buenos días, honorable comisionados. En nombre de las organizaciones aquí representadas, agradecemos la apertura que nos han brindado para iniciar este espacio de diálogo. Y también agradecemos la representación del ilustre Estado Dominicano aquí presente. En esta ocasión abordaremos la temática de los derechos políticos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Confiamos que este diálogo sea productivo para avanzar en la solución del problema que nos ocupa. De inmediato voy a ceder la palabra a mi compañera Noemí Méndez, quien disertará más ampliamente sobre el tema en cuestión. Buenos días. En los últimos 5 periodos de sesiones, las organizaciones de la sociedad civil hemos acudido a esta honorable comisión con el firme propósito de exponer la vulneración del derecho a la nacionalidad de un amplio segmento poblacional de la República Dominicana. Dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que, de conformidad con la primera encuesta nacional de inmigrantes realizada en el año 2012 por la Oficina de Estadística, se estima que unas 209.734 personas, que equivale al 2% de la población total de la República Dominicana.
En un tiempo relativamente corto, alrededor de 2 décadas, los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana han logrado visibilizar la discriminación que desde organismos del Estado se ha establecido, mediante prácticas desiguales, inequitativas y negadoras de sus derechos. En el informe reciente de la situación de los derechos humanos en la República Dominicana de esta honorable comisión, se advierte la atinada conclusión de que este segmento poblacional es objeto de discriminación estructural. El derecho al voto que se encuentra establecido en el artículo 23 de la Comisión Americana de Derechos Humanos, en la Carta Democrática, Pactos y Convenios Internacionales, además en nuestra Constitución, en su artículo 208, establece que es un derecho y un deber de ciudadanos y ciudadanas el ejercicio del sufragio para elegir a las autoridades. A través de este derecho, los ciudadanos y ciudadanas, ejerciendo la democracia representativa, pueden hacer efectivas sus demandas y exigir responsabilidades a los gobernantes. La Carta Magna Dominicana vigente describe en su artículo 21 que pueden ser considerados como ciudadanos y ciudadanas dominicanos y dominicanas todas las personas que han cumplido 18 años de edad y quienes hayan estado casados aún sin cumplir esa edad. Para ejercer el derecho al voto en la República Dominicana existen los siguientes requisitos: estar inscrito en el padrón de electores de la Junta Central Electoral y contar con una cédula de identidad y electoral. De acuerdo a la legislación vigente, el derecho a ser elegido se ejerce en el lugar donde el ciudadano esté habilitado. Sin embargo, la Constitución establece algunas restricciones, como los cargos a la presidencia, a la vicepresidencia de la República, del Senado, de la Cámara de Diputados o de la Suprema Corte de Justicia, a las personas que han adquirido la nacionalidad por la vía de la naturalización. Está demostrado que las personas nacidas en República Dominicana de padres haitianos han sido víctimas de negación arbitraria de sus documentos de identidad desde finales de la década de los 90, desde la emisión de la Resolución 12. En el contexto de las elecciones a celebrarse en mayo de presente año, las autoridades competentes han llamado a todos los ciudadanos a renovar sus cédulas de identidad y electoral emitidas a partir del año 2004. La adopción de un nuevo formato de cédula de identidad y electoral anula en la práctica el formato anterior. Miles de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana no pudieron renovar sus documentos de identidad o no pudieron acceder a estos documentos debido a la política oficial de desnacionalización que se ejerce desde la República Dominicana. Esta situación deja en condición de indocumentados a las personas dominicanas descendientes de inmigrantes haitianos que no han podido obtener la cédula con el nuevo formato, aunque hayan tenido en el pasado documentos expedidos por las autoridades dominicanas y hayan ejercido el derecho al voto. Tal es el caso de la señora Antonia Luis Obelsanó. Desde las organizaciones de la sociedad civil se han acompañado más de 200 personas que fueron beneficiadas con decisiones de amparo en varios juzgados civiles del país. Un ejemplo de referido proceso de judicialización, sin embargo, la Junta Central Electoral desacató casi la totalidad de las sentencias. Aún con la implementación de la Ley 169-14, dominicanos y dominicanas, hijos e hijas de personas migrantes en situación irregular al momento de su nacimiento, ven limitado el ejercicio de su ciudadanía. De acuerdo al resultado de la auditoría realizada por la Junta Central Electoral a los libros de registro civil, publicada en junio del 2015, los afectados alcanzan la cifra de 55 mil personas, a los que la entidad invitó a dirigirse a las oficialías del Estado Civil a recoger sus actas de nacimiento, documento que ahora se denomina acta de registro de inscripción, que le acredita como dominicanos en virtud de la Ley 169-14.
Una vez publicada la referida lista en los medios de circulación nacional, instituciones que acompañan a la población desnacionalizada iniciaron trabajos de campo mediante los cuales pudieron constatar, primero, que el llamado hecho por la Junta Central Electoral a estos 55,000 ciudadanos y ciudadanas persistían las trabas que obstaculizaban a estas personas a obtener sus documentos de identidad. Un gran número de personas acompañadas por las organizaciones en su proceso de solicitud de documentos antes del 2008 no figuran en los registros de la auditoría de la Junta Central Electoral, si bien tienen el perfil y las características de los destinatarios de la ley 169-14. Ante las reiteradas denuncias de las organizaciones de la sociedad civil dominicana y como resultado de la mediación de representantes diplomáticos y organismos internacionales acreditados en el país, proceso que contó con la participación del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue cuando la Junta se vio obligada a flexibilizar las acciones arbitrarias, emitiendo la circular 24, en la que se responsabiliza a oficiales del Estado civil de las acciones que impedían entregar las actas. Entre los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, cuyo documento de identidad les fueron inhabilitados, suspendidos o negados por la Junta Central Electoral, encontramos los siguientes perfiles. Primero, personas de ascendencia haitiana que en el pasado obtuvieron sus cédulas teniendo como soporte documental actas de nacimiento asentadas en libros de registro de nacimiento del Estado Civil Dominicano. Segundo, la inmensa mayoría de las 55,000 personas incluidas en las listas de personas auditadas por la Junta por mandato de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13. Tercero, dominicanos de ascendencia haitiana que no figuran en la lista de los 55,000 personas auditadas por la Junta y que adquirieron la mayoría de edad teniendo sus actas de nacimiento. Se les negó la expedición de la cédula por múltiples razones derivadas de la citada política de desnacionalización. Cuarto, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que han recibido cédulas de identidad y electoral y o actas de nacimiento después del 16 de enero del año 2016 con un estatus de no vota en el 2016. Dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que la ley 169-14 incluyó en el grupo B que han cumplido 18 años están excluidos del derecho a votar por no tener un documento de identidad dominicano que los identifique como tales. Sexto, asimismo, dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana mayores de 18 años, edad hábil para ejercer el derecho al voto, que no cuentan con ninguna documentación. Séptimo, personas que iniciaron solicitud de sus documentos, actas de nacimiento mediante el procedimiento de declaración tardía, las cuales fueron desestimadas o no se les dio respuesta. Estas personas fueron inscritas de manera compulsiva en libros para extranjeros, fuera de lo que establece y ordena las leyes del país y la Constitución Dominicana del 2010. Cedo la palabra a mi compañera Ana María Belique. El impacto electoral de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en los procesos electorales no ha sido medido, sin embargo, tenemos señales que podrían decir que son significativos, máxime cuando esta población se encuentra concentrada en municipios determinados. Aún sabiendo que la auditoría realizada por la Junta Central Electoral carece de objetividad, queremos usarla para apuntar hacia el eventual impacto electoral de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana. Un análisis superficial del listado de los 55,000 publicado por la misma Junta arroja hallazgos importantes que queremos destacar. Como ejemplo, en el municipio de Paraíso, provincia Barahona, conforme a la lista de la Junta Central Electoral,
hay 389 inscritos que han sido debidamente validados. Y aunque se ha de suponer que no todos son mayores de edad, llama la atención que en las elecciones pasadas, el candidato ganador a la alcaldía apenas le llevó a su más cercano contrincante la suma de 3 votos. En el municipio de Guaymate, provincia La Romana, conforme a la lista de los 55.000, 5.442 ciudadanos a los que la Junta Central Electoral validó y asumiendo que no todos son mayores de edad, dentro de los que conforman ese listado, llama la atención que, esa cifra es un poco más que el 50% de los electores que conforman el padrón electoral de ese municipio. Cabe destacar un hecho significativo en este municipio, y es que actualmente es candidato a la alcaldía un ciudadano dominicano de ascendencia haitiana, Juan Telemín, quien eventualmente podría ser beneficiado con los votos de ese grupo en el caso de que la Junta Central Electoral le hubiese entregado los documentos de identidad en los términos establecidos por la Ley 169. En la provincia de San Pedro de Macorís nos encontramos también con una alta presencia de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, validados por la auditoría, los cuales, si pudieran ejercer el derecho al voto, podrían impactar en los resultados, ya que en las elecciones pasadas la diferencia de voto entre los candidatos fue inferior a la cantidad de afectados por la desnacionalización. En conclusión, destacamos lo siguiente. La igualdad de trato entre las personas solo es posible en un Estado democrático, social y de derecho, cuyo marco jurídico y políticas públicas estén orientadas a prevenir, combatir y erradicar injusticias y asimetrías que han sido institucionalizados en contra de las personas afectadas. Cabe también resaltar el rol determinante de la Junta Central Electoral en la política de restringir los derechos políticos y electorales de las personas con ascendencia haitiana, siendo este organismo la instancia estatal que administra el registro civil y organiza los comicios en República Dominicana. La actitud confrontadora, beligerante, falta de diálogo y voluntad para la búsqueda de soluciones lleva a la Junta Central Electoral a constituirse en el principal obstáculo para el ejercicio de los derechos políticos de los dominicanos de ascendencia haitiana. La arbitrariedad del Estado dominicano a través de la Junta Central Electoral no solo afecta a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana en el acceso a sus derechos, a sus documentos de identidad, sino también el liderazgo y la participación en el ejercicio ciudadano, cuestiones clave para lograr el desarrollo de comunidades agrícolas denominadas batelles, enclaves urbanos marginados y empobrecidos, en donde históricamente han sido confinados este segmento poblacional dominicano con su familia. Limitar que dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana representen a sus comunidades de origen reafirma la exclusión y segregación de la que son víctimas. Es responsabilidad del Estado dominicano evitar que el estigma y la discriminación impida a líderes y lideresas comunitarios ejercer su derecho constitucional. Finalmente concluimos que la falta de información institucional, así como las continuas trabas para la obtención de documentos denunciados por las organizaciones de la sociedad civil y por los mismos afectados a lo largo de los 19 meses desde la promulgación de la Ley 169, reduce efectiva y considerablemente las posibilidades a potenciales electores de ejercer el derecho al voto o de postularse a un cargo electivo. Cedo la palabra a la colega Cristiana. Could you remember your name, please? Por los anteriormente he puesto... Nombre. Ah, Cristiana Luis Francisca. Por los anteriormente he puesto, solicitamos a honorables Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente. Primero, expulsar cambios que separen el registro civil del sistema electoral que favorezca la igualdad y no discriminación
como estrategia para alcanzar participación política efectiva. Segundo, promover la incorporación de medidas afirmativas en favor de las personas que le fueron impedidos acceder a sus documentos de identidad por primera vez o renovar sus documentos vencidos, con la finalidad de garantizar a los grupos en situación de discriminación el derecho a votar, el derecho a ser votado y el derecho a participar en organizaciones y asociaciones políticas. Tercero, solicitar al Estado que todas las personas que no han podido cambiar su cédula y aquellas que lo obtuvieron después del 16 de enero puedan hacer uso de sus derechos al voto, al menos de manera observada. Cuarto, revisar cualquier disposición, sea esta de registro civil, de otras leyes adjetivas, cuando ésta entre en conflicto con los derechos individuales, que favorezca criterios, sobre todo, de derechos humanos y no discriminación. Quinto, eliminar las diferencias en el ejercicio de los derechos políticos entre las personas dominicanas, sin importar el origen de sus progenitores. Sexto, fomentar la participación política para las y los jóvenes, sobre todo aquellos que en el pasado reciente se vieron afectados por la restricción e incautación de sus documentos de identidad. Séptimo, se le pide a esta honorable comisión incluir en la delegación de la OEA, que observará las elecciones del 15 de mayo de 2016, al representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de manera especial al relator de la Comisión para Personas Migrantes y Apátridas. Octavo, solicitar al Estado Dominicano que firme y ratifique la Convención contra Discriminación Racial y Forma Conexa de Intolerancia. Noveno, firmar la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Décimo y último, instalar una mesa nacional permanente de diálogo entre organismos pertinentes del Estado Dominicano, los organismos de la sociedad civil dominicana que trabajen la temática de los derechos humanos y la persona afectada directamente, para buscar soluciones en el ámbito internos a los problemas crónicos de participación política, registro civil y documento de identidad. Muchas gracias. Thank you very much to civil society from Dominican Republic. I now call on the state to present their delegation, and could the ambassador please, and remember to clear identification of the names of each person. Thank you. Thank you very much, President. El Estado de la República Dominicana saluda muy atentamente a los señores comisionados, al señor secretario ejecutivo, a los señores peticionarios. El Estado en el día de hoy está representado por quien les habla, Eduard Pérez Reyes, embajador alterno de la República Dominicana ante la misión en la OEA, la señora Mayelin Cordero, ministra consejero ante la misma misión, y la señora Ellen Martínez, ministra consejero también en la misma misión. Rápidamente paso la palabra a mi compañera Mayelin Cordero, quien hará la presentación por parte del Estado. Muchas gracias. Buenos días a todos. Señor presidente, señor secretario ejecutivo, personal de la comisión, comisionados, señores representantes de las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes. Señoras y señores, nos encontramos aquí de nuevo, a menos de 6 meses de haberse celebrado la última vista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta misma temática, esta vez con el título de Derechos Políticos de Personas Dominicanas de Ascendencia Haitiana en República Dominicana.
No podemos ocultar que nos extrañó sobremanera esta convocatoria a tan poco tiempo de haberse celebrado la anterior audiencia, y mucho más tomando en cuenta que se está celebrando a casi un mes de las elecciones nacionales. Lamentamos que la Comisión haya rechazado nuestra solicitud de posposición de esta audiencia para una fecha posterior a las elecciones. Entendemos que la Comisión tiene un papel y unos mandatos que cumplir, pero también consideramos que en la ejecución de estos debe primar la prudencia y el sentido de oportunidad, lo que no ha sido el caso con esta convocatoria, en el momento menos propicio para tener una discusión objetiva sobre esta problemática. Más aún, esta audiencia se celebra a menos de 3 meses de haberse publicado el informe de la Comisión sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, al cual el Estado respondió oportunamente, por lo que no vemos justificación razonable para tener una audiencia de este tipo en tan poco tiempo, cuando no se han producido acontecimientos nuevos que ameriten una nueva convocatoria. De todos modos, estamos aquí para fijar de nuevo la posición del Estado dominicano sobre esta temática. Lo primero a señalar, de manera clara y categórica, es que todo dominicano, es decir, toda persona que cuente con la nacionalidad dominicana, independientemente de su ascendencia, ejerce plenamente sus derechos políticos en la República Dominicana, sin discriminación de ningún tipo, de conformidad con lo que manda la Constitución. Al respecto, vale decir que lo que en otros lugares se denomina derechos políticos, en el ordenamiento constitucional dominicano se denomina derechos de ciudadanía, los cuales están establecidos en el artículo 22 del texto constitucional. Dichos derechos son: elegir y ser elegibles para los cargos que establece la Constitución, decidir sobre los asuntos que se les proponga mediante referendo, ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal en las condiciones fijadas por la Constitución y las leyes, formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interés público y obtener respuesta de las autoridades en el término establecido por las leyes que se dicten al respecto, y denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos en el desempeño de su cargo. A su vez, el artículo 21 del texto constitucional establece que todos los dominicanos y dominicanas que hayan cumplido 18 años de edad y quienes estén casados, aunque no hayan cumplido esa edad, como ya se mencionó aquí, gozan de ciudadanía y, por tanto, pueden ejercer los derechos de ciudadanía recién mencionados. Por supuesto, el ejercicio de estos derechos políticos o de ciudadanía tienen lugar en un contexto más amplio de libertad de expresión, de derecho a la asociación para fines políticos o de cualquier otra naturaleza, libertad de movimiento y libre participación en los procesos públicos sin otras limitaciones que las que impone la propia Constitución y las leyes. En este sentido, la República Dominicana goza de una democracia estable que, si bien con problemas similares a los que tienen los demás países de la región, garantiza la participación política, la libre discusión de las ideas y la competencia electoral sin represión de ningún tipo. Nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado como sociedad, luego de una larga historia de dictaduras, intervenciones extranjeras y gobiernos autoritarios. Por casi 4 décadas, la República Dominicana ha gozado de manera ininterrumpida de esos derechos y libertades. Las organizaciones de la sociedad civil aquí presentes son precisamente una muestra de lo que hemos sostenido. Ellas desempeñan su labor con total libertad, participando en el debate público con sus ideas, críticas y planteamientos, como igual lo hacen otras organizaciones que tienen diferentes ideas a las que éstas sostienen. La existencia de una democracia en un clima de libertades públicas en la República Dominicana es lo que ha permitido que la sociedad dominicana se debate y busque soluciones por la vía institucional a problemas y desafíos en materia de nacionalidad y migración. Un ejemplo elocuente de esto ha sido la Ley 169-14, ampliamente conocida por todos los actores presentes en esta audiencia. La misma fue el fruto de un amplio y dilatado proceso de consultas y de debates que puso de manifiesto la voluntad política y la cooperación de amplios sectores de la sociedad, bajo el liderazgo del presidente Danilo Medina, con miras a dar respuestas justas, políticamente viables y jurídicamente sustentables a la problemática que afectaba
a personas que habían nacido en el territorio nacional de padres de situación irregular. La ley 169-14 atendió, por un lado, como ustedes ya conocen, la situación de las personas nacidas en el territorio nacional de padres en situación migratoria irregular y que habían sido inscritos en el registro civil, condición A, y por el otro, aquellas igualmente nacidas en el territorio nacional de padres en la misma situación migratoria irregular, pero que no habían sido inscritas en el registro civil, que es la condición B. En cuanto a las personas en la condición A, es ampliamente conocido por los informes de la Junta Central Electoral, los cuales dan cuenta que está hecho todo lo que la ley manda para cumplir con los mandatos de la misma, que en este caso consistía en validar la condición de dominicanas a esas personas que se encontraban inscritas en el registro civil y que no hubiesen sido autores directos de ningún fraude. La Junta Central Electoral, órgano constitucionalmente autónomo, ha celebrado sesiones de trabajo con los representantes de los organismos internacionales y de embajadas bilaterales acreditadas en el país para mostrar todo lo que ha hecho y evidenciar su disposición para asegurar que todos los beneficiarios de la ley 169-14 en ese grupo de personas no se queden fuera de los beneficios que la ley les otorga. La Junta Central Electoral ha dicho que está abierta a escuchar cualquier reclamo particular de cualquier persona que sostenga ser beneficiaria de la ley y que por alguna razón no esté recibiendo sus beneficios. Como evidencia de lo anterior, podemos destacar que a pesar de que varias organizaciones de la sociedad civil se han acercado al ACNUR con quejas de encontrar obstáculos en la obtención de sus documentos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Junta Central Electoral, el propio ACNUR, la Unión Europea, la Embajada de los Estados Unidos, la OIM, el PNUD, creó un mecanismo de recepción de estas quejas, las cuales, con la colaboración absoluta de la Junta Central Electoral, han sido resueltas satisfactoriamente. A la fecha, ningún caso denunciado por organizaciones de la sociedad civil y personas físicas han quedado sin resolver. Los casos a la fecha denunciados solo han sido 11, y los mismos han sido resueltos de forma inmediata y de manera satisfactoria, estableciéndose entonces todos los canales legales posibles de consenso y bajo toda la disposición por parte del Estado dominicano de resolver cualquier caso esporádico que amerite solución. En lo que respecta a las personas en la condición B, es decir, los nacidos en territorio dominicano de padres extranjeros en situación migratoria irregular, pero que no fueron inscritos en el registro civil, la ley estableció una modalidad particular para ofrecer una ruta legal clara y cierta para obtener la nacionalidad, pero no de manera automática, como sí ocurrió con quienes estaban inscritos en el registro civil. Diferentes organizaciones de derechos humanos han denunciado que cientos de miles de personas que pudieron acogerse a las disposiciones de la ley para este segundo grupo no pudieron hacerlo y que, por tanto, han quedado en condición de apatridia. Esas acusaciones no tienen fundamento. El gobierno dominicano no conoce caso alguno de persona que alegue que se beneficiaba de la denominada condición B de la ley 169-14 y que no pudo llevar a cabo el procedimiento establecido. Vale señalar y repetir que el gobierno dominicano no tiene conocimiento de persona alguna que haga ese reclamo, por lo que rechaza categóricamente la acusación de que cientos de miles de personas están en condición de apatridia porque no se les permitió o no pudieron acogerse a la ley. Es oportuno también destacar una cuestión fundamental en este debate sobre la nacionalidad dominicana y es el alcance del derecho del Estado dominicano. De cualquier estado para definir su régimen de nacionalidad. La CIDH, por ejemplo, en su reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana, señaló lo siguiente, y cito, la Comisión reconoce que los estados están facultados para reglamentar el alcance y la aplicación de los derechos, incluidos el derecho a la nacionalidad. No obstante lo anterior, las restricciones o requisitos y continúa la cita, que se establezcan para obtener la nacionalidad
deben estar sujetos a estrictos principios, como son el de necesidad y proporcionalidad. Es decir, las restricciones deben estar orientadas a satisfacer un interés público imperativo y deben ser proporcionales al interés que la justifica. Asimismo, estas restricciones deben estar prescritas en la ley, no tener un carácter discriminatorio y perseguir un objetivo legítimo. Por otra parte, tampoco puede implicar una privación arbitraria del derecho a la nacionalidad. Concluyo la cita. Bajo esta premisa, la CIDH argumenta que el Estado dominicano no puede legítimamente establecer la restricción que ha establecido en materia de adquisición de nacionalidad. Es decir, que en los casos de extranjeros, estos deben estar en situación migratoria regular para que sus hijos puedan adquirir la nacionalidad por el jus soli. Debido a que la misma afecta desproporcionalmente a una categoría de personas, la cual está constituida por los hijos de los haitianos que viven en condición migratoria irregular en el país, lo que constituye un acto de discriminación contra dicho grupo. Según esta interpretación que hace la CIDH, al igual que lo ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la República Dominicana nunca podría tener un régimen de nacionalidad que contenga alguna disposición restrictiva según la condición de regularidad migratoria o no de los padres, como hacen decenas de países alrededor del mundo. Algunos con restricciones todavía mayores, pues inevitablemente una restricción de este tipo tendrá un impacto mayor en el grupo de personas que se encuentran en esa condición, que en el caso de República Dominicana resulta ser los migrantes provenientes de Haití. Bajo esta óptica interpretativa de los derechos humanos en materia de nacionalidad, la única opción que le quedaría al país es adoptar un régimen totalmente abierto de nacionalidad, lo que no sucede en la mayoría de países en las diferentes regiones del mundo. Al establecer la referida restricción, el Estado dominicano no actúa con arbitrariedad ni con un propósito discriminatorio, como alega la CIDH al referirse al tema de las limitaciones que tienen los estados al momento de definir sus regímenes de nacionalidad bajo el derecho internacional. La realidad particular, tal vez única en el mundo, de la compleja relación entre dos naciones, República Dominicana y Haití, en el ámbito de una isla, particularmente en lo que concierne a la cuestión demográfica, ofrece suficientes razones para que la República Dominicana se dote de un régimen de nacionalidad con determinadas y razonables restricciones. El Estado dominicano tiene un interés público imperativo al adoptar las normas que ha adoptado en materia de nacionalidad, las cuales además son proporcionales y adecuadas al fin perseguido, como es para que los hijos de padres extranjeros nacidos en el territorio dominicano adquieran la nacionalidad dominicana. Sus padres deben estar en condiciones de regularidad migratoria. Muy distinto fuera que las normas excluyeran de manera particular a un grupo de personas por su origen nacional. En efecto, el gobierno dominicano reitera que sus normas no están destinadas a discriminar a ningún grupo de personas por razones de raza, de color, religión u origen. El hecho de que impacte de manera principal o desproporcional, como afirma la Comisión, a un grupo particular de personas es algo que se deriva de la realidad social en un contexto histórico determinado, como ocurre en muchos países que no tienen regímenes de nacionalidad con determinadas restricciones, sin que esto implique que dichos países están incurriendo en una discriminación. Una muestra palpable de que el Estado dominicano no ha diseñado un régimen legal de nacionalidad para discriminar deliberadamente a un grupo de personas es que concomitantemente con la adopción de la referida ley 169-14, el gobierno dominicano puso en marcha un ambicioso plan de regularización migratoria que benefició de manera desproporcional, y esta vez usando el término de manera positiva, a los inmigrantes haitianos, pues de los 239.956 inmigrantes regularizados, la abrumadora mayoría es de origen haitiano, personas que podrán permanecer en el país de manera legal y segura. En todo caso, y con esto concluyo, señora presidenta,
deseo destacar lo siguiente. En primer lugar, el Estado Dominicano, a través de sus órganos representativos, ha dado respuestas idóneas, justas, jurídicamente válidas y políticamente viables a la problemática que afectaba en lo que respecta a la cuestión de la nacionalidad a personas que habían nacido en territorio nacional de padres en situación migratoria irregular. En segundo lugar, que esas soluciones beneficiaron a decenas de miles de personas, a lo cual se agrega a los casi 240.000 personas que se beneficiaron del plan de regularización. Tercero, el Estado Dominicano no incurre en discriminación cuando establece determinadas restricciones en materia de nacionalidad, como tampoco la incurre en la gran mayoría de naciones alrededor del mundo que tienen restricciones, algunas más estrictas que otras en esta materia. Cuarto, que a todos los dominicanos, a todos, sin importar su ascendencia, se les garantiza el ejercicio de sus derechos políticos o de ciudadanía sin discriminación de ningún tipo. Y quinto, que la República Dominicana cuenta con un régimen democrático en el que se goza del ejercicio de las libertades públicas, lo que ha sido el fruto de grandes luchas contra dictadores, fuerzas interventoras y otros obstáculos, pero que no han podido doblegar la voluntad del pueblo dominicano de vivir en libertad y democracia. Muchas gracias. Thank you. You had a few seconds left. Good management of time. I will now, we'll now come to questions from the commissioners, and I will call on the country rapporteur, Commissioner Botero, of migrants, yes. The rapporteur for migrants, so we'll go first. Thank you. Okay. Muy buenos días para la ilustre comisión de los peticionarios e igualmente para el Estado. Buenos días para todos los asistentes. Realmente tengo algunas preguntas, podrían ser muchas, pero voy a tratar de concretar a unas 3 o 4 preguntas máximo, muy específicas. El Estado realmente, si requiere de tiempo por efectos estadísticos o de alguna naturaleza y no está en condiciones físicas en este momento de dar respuesta a las preguntas, me gustaría que de todas maneras nos las hicieran llegar por escrito. La primera pregunta básicamente es una duda. ¿Qué medidas tiene prevista adoptar el Estado Dominicano para que se garantice el ejercicio de derechos políticos a dominicanos de ascendencia haitiana en las elecciones? La segunda pregunta se refiere a que el Estado, ¿qué medidas está adoptando o tiene previsto adoptar para garantizar la restitución de la nacionalidad dominicana a los hijos e hijas de migrantes haitianos en situación irregular que nunca fueron registrados ante el registro civil, el llamado Grupo B de la Ley 169-14. ¿Qué medidas está adoptando o tiene previsto adoptar el Estado Dominicano para cesar la práctica de anular los actos de nacimiento de hijos e hijas de migrantes haitianos que fueron inscritas ante el registro civil? Y por último, ¿a cuántos de los 55.000 personas del Grupo A o a cuántos de sus descendientes ha entregado documentos de identidad, actas de nacimiento o cédulas de identidad, la Junta Central Electoral? Básicamente son estas 4 preguntas y realmente para mí resulta muy preocupante una situación como la que ha descrito ese genial literato Coexe, que en el sentido de que si no se tiene identificación, si no se tiene cédula de ciudadanía, no existes para el Estado. Esa es una preocupación y por eso pido entonces que den respuesta a estas preguntas. No lo tienen que hacer ahora, podrían hacerlo luego. Muchas gracias, señora Presidenta.
Yes, I now ask Commissioner Chatena. She is the rapporteur for children and also the rapporteur for the state. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a los peticionarios. Nuestro agradecimiento por sus presentaciones y sus planteamientos. Igualmente celebro con mucha alegría poder estar compartiendo con la presencia del Estado Dominicano en esta audiencia, específicamente por la situación planteada por la representación del Estado en cuanto a nuestra negación de la posposición de esta audiencia. En ese sentido, quiero expresar que, conocedora en mi condición de relatora de país, precisamente de la especial situación de la cercanía del proceso electoral y los contenidos precisamente de lo peticionado, estimábamos importante tener esta posibilidad de aproximación personal de ambas partes y poder servir efectivamente de un punto de diálogo propositivo en búsqueda de hoy, por la cercanía del proceso, de acciones afirmativas que nuestros convenios internacionales nos proporcionan precisamente para buscar salidas honrosas en un momento de dificultad. Celebro precisamente los avances que, frente a la situación de crisis humanitaria que se presentó en la República Dominicana a través de la aprobación de esta ley como una expresión de voluntad política para resolver una situación muy particular. Pero los peticionarios, los que nos señalan, es precisamente que hay una distinción, una diferenciación en la propia ley para atender la posición A o la posición B. Y en la posición B, esta es la pregunta que quisiera ver si es posible resolverla para tomar nota, los efectos retroactivos que esta circunstancia puede tener precisamente para los que califican en la posición B. ¿Y qué impacto tiene esto precisamente en la proximidad de un proceso electoral en el que se aboca precisamente el Estado Dominicano? Entonces, me gustaría tener una precisión para de ustedes de ese efecto retroactivo con algunos supuestos para esta aplicación. Por otro lado, quería destacar la diferenciación del derecho ciudadano y el derecho político. Yo soy partidaria de un concepto de derecho ciudadano más que de derecho político. Sin embargo, en ese ejercicio de la ciudadanía, la condición de nacional de un país es determinante. Es la base del ejercicio de todos los demás derechos. El ejercer el derecho de ciudadanía es una visión más amplia. De allí que siento la necesidad de expresarles una preocupación para
la respuesta que los peticionarios están hoy planteándonos para que desde la comisión podamos tener esta oportunidad de buscar fórmulas de hacer valer esos derechos de ciudadanía. Y le hago esta consideración en razón a lo que usted planteaba, la ministra del Estado Dominicano, sobre que no hay hoy ningún reclamo pendiente. Eso me gustaría tenerlo con una precisión para poder pedirle entonces a los peticionarios en qué se fundamentan para señalar que sí hay una situación de peticionarios que a esta fecha no tienen resuelto su condición. Eso por el momento. Muchas gracias. Yes, I call upon Commissioner Orozco, who will put forward his questions, which I'm sure will be extremely to point. Gracias, Presidenta. También para expresar mi agradecimiento a las y los representantes de los peticionarios, así como a la digna delegación del ilustre Estado de la República Dominicana. Recibimos con grave preocupación la información que nos proporcionan los peticionarios y respetuosamente también es preocupante, pero a lo mejor es parte de que, según se afirma, no habría algún problema en que se esté excluyendo a una parte importante del electorado de un proceso político. Si esto fuera así, qué bien, pero para eso es el diálogo y apreciamos a ambas partes que acudan y compartan esta información con la Comisión Interamericana, toda vez que es de la mayor importancia proteger, en este caso, los derechos políticos que de todas las personas dominicanas, que, y este es el tema relevante, estimo, y es lo que ha insistido la Comisión Interamericana, que se trata de personas nacidas en República Dominicana que, de acuerdo con la normativa vigente en la República Dominicana, habían adquirido su nacionalidad y que, por una decisión posterior, se les pretende desconocer esa nacionalidad. Insisto, es de acuerdo con el marco jurídico de la República Dominicana, ¿verdad?, vigente, que adquirieron por haber nacido allí la nacionalidad dominicana y tenían también derecho a la ciudadanía en el momento en que cumplieran la mayoría de edad. Y en ese supuesto es en el que nos estaríamos planteando y es lo que preocupa a la Comisión, lo ha venido haciendo de tiempo atrás y que persiste por la preocupación que ahora efectivamente existe aún ante un proceso electoral incluso próximo. Se habla de alguna exclusión, ¿verdad? Eso nos preocupa a todos. Seguramente, ¿no? Entonces, ya mis colegas hicieron el planteamiento de la formulación de varias preguntas, tanto la relatora país como el relator temático, el relator para migrantes. Yo solo puntualizaría, pues, este trato diferenciado que advertimos que propicia que y es trato diferenciado porque ya se trata de personas que eran, o sea, que son dominicanas, ¿verdad?, que tienen un origen distinto a las personas que o sea, de origen extranjero, llamémosle así, ¿verdad?, particularmente como se ha señalado y reconocido, tiene un efecto desproporcionado a las personas de origen haitiano, pero a lo que voy yo es que este hecho de que se les
propicie, se les obligue a hacer un trámite para readquirir una nacionalidad que ya tenían, que no habría necesidad, pero se les obliga a seguir este procedimiento, y esa es la preocupación de la Comisión Interamericana, este trato diferenciado. Y lo que también mayormente preocupa es que si este procedimiento diferenciado también conduce al riesgo de que se vean excluidos de participar en determinado proceso político o ejercer sus derechos políticos a plenitud. Entonces, se han destacado, se ha preguntado cuál es se hablan de que pueden ir y se les da un documento, o mal entendí, no votan en 2016. Entonces, esto es preocupante. Y hay mecanismos, ¿verdad? Y lo sabemos, y concluyo, ¿verdad?, de que pueden de manera específica, y hay ejemplos en el ámbito comparado, que para que cuando no se les dé un documento en este momento con ciertas características, pero ver si pudiera establecerse algún mecanismo para permitirles ejercer su derecho político electoral de manera inmediata. Muchas gracias. Thank you, Commissioner. I now ask the Executive Secretary, who needs to intervene as well. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias a la representación de las organizaciones que han pedido esta audiencia, a la delegación y representación del Estado, en la importancia de continuar este diálogo. Cuando la Comisión insiste en un tema, es una manifestación expresa de voluntad de diálogo y encontrar juntos caminos de solución a un problema clave. Así lo ha hecho a lo largo, y por eso continuar con este tema es una manifestación de la más grave preocupación que tiene la Comisión. Y no ha sido solo con audiencias, es con casos, es con sentencias de la Corte. Y lamentablemente en ocasiones lo que hemos encontrado son temáticas de resistencia y de negación. Y eso pasa en muchos de los países de la región. Cuando se niega el racismo, cuando se niega la discriminación, el problema es que se reproduce la violación de derechos. Y esta audiencia es un buen ejemplo. O sea, si se atendiera lo que hace años ha venido diciendo a la Comisión, no tendríamos por qué estar discutiendo hoy la violación a los derechos políticos. Desde hace años la Comisión está insistiendo, prendiendo los focos, de que hay un problema serio. Entendemos, valoramos y significamos los esfuerzos que ha hecho la República Dominicana. No son menores, y eso hay que así resaltarlo. Pero el problema es que negar que hay un problema de racismo estructural, lo que hace es que reproduce institucional, social y culturalmente la violación de derechos. No hay realidad social neutra. La realidad social reproduce estereotipos discriminadores por herencia y condición en nuestros propios países. El colonialismo, el racismo, el sexismo, el machismo reproduce eso. Y ese fenómeno no se puede decir que cuando se afecta a un grupo determinado no es porque no haya discriminación. El informe de la Comisión manifiesta, evidencia estructuralmente la negación de derechos económicos, sociales, culturales para los dominicanos de origen haitiano, de distintas formas. Estuvimos en los batalles, vimos las condiciones de vida de esas personas. Es más, hasta les cobran más por la electricidad. Hay unas condiciones de pobreza y de negación de derechos innegables. Entendemos los esfuerzos de la República Dominicana. Se valoran y se atienden. Sabemos que la pobreza y la negación de derechos no se resuelven de un día a otro. Nos sentimos profundamente orgullosos de los 40 años de la democracia dominicana. Pero negar los problemas no ayuda a su solución. Yo vengo de un país donde la palabra indio es un insulto. Y venimos de origen indígena todos. Yo conocí en Dominicana la expresión de pelo malo porque era el pelo chino de los afros. Y la cantidad de insultos que nos refirieron en la visita. Y hemos recibido mensajes de las más altas autoridades de la República Dominicana que no hay racismo en Dominicana. Será el único país donde eso pase. En este país y en todos los del mundo. Lo que se necesita es un poderoso mensaje de indignación ante la discriminación. Y la Junta Central Electoral ha sido un aparato institucional que reproduce la discriminación desde las más altas autoridades. Hemos recibido durante la visita, después de la visita y aquí mismo, que funcionarios de la Junta niegan entregar documentos. Y se legitiman en los mensajes de sus altas autoridades en la Junta. Entonces, vamos,
no es negar todos los avances notables de la República Dominicana, que lo son. Nos sentimos absolutamente reflejados en este mensaje de libertad y democracia. Pero negar que hay grupos a los que se les niega derechos de manera estructural y sistemática no nos ayuda a resolver los problemas. La Comisión ha manifestado en todo tiempo su voluntad de ayudar, coadyuvar y atender. Y hoy tenemos un capítulo más de una expresión de racismo estructural. Esos son el tipo de cosas que a mí, honestamente, me resultan muy preocupantes. I thank the Executive Secretary for his passionate delivery and statement. And indeed, I speak now as the Rapporteur for Persons of African Descent and Racial Discrimination. And in addition to that, the Rapporteur for Women's Rights, which both rapporteurships give me concern about what is, in fact, the existing position in the Dominican Republic in relation to persons of African descent, who have had the security before of having their nationality, and they now, so many of them, are placed in a situation of complete insecurity, both realistically and psychologically. Because if one, I always think it's a good idea to put oneself in the shoes of a person who's saying, you have adversely affected me. And imagine yourself, if you're in that position, how would you feel? And how would you react? And if you put yourself in the position of a Haitian descendant in Dominican Republic who has had an identified and has been identified self-identity and through the state identified as a Dominican Republic citizen, to suddenly find yourself that you're no longer a Dominican Republic citizen, your feeling of insecurity will be so great that you would know what to do with yourself. And if I find myself in that situation, I would be extremely upset and shocked and wouldn't know what to do with myself. That leads me to these questions. Does the state have mechanisms in place for continued dialogue with a civil society dealing with this issue in Dominican Republic? And if so, how often have you had dialogue with them, say, in recent years, and hope to have in the future? And could you give us details of that? I don't expect for you to answer all these things right now and then, but we really would be grateful if you can do so fulsomely in writing. Secondly, I would wish to ask whether, when the board denies an applicant the process that you have now in law for applications, when the board denies an applicant, do you have in place in your law and in your legal system an avenue of appeal for an independent and fair consideration of such appeals? A question in the decision, a denial by the board. And if so, how many considerations on appeal have been done? And have you, in fact, informed the Haitian descendant population in Dominican Republic of that right of appeal, if it exists? And if it doesn't exist, why not? I thank both sides for your delivery, and I'm going to, we have, as usual, over time, but I'm going to give both sides 3 minutes each to just do very short and pointed replies, and then to put your fulsome and detailed reply in writing. Yes. It will be 3 minutes each, and call on you first, and then the states to reply. Thank you. Yes. Gracias, honorable presidente y demás comisionados. En primer lugar, debemos agradecer, bueno, doctor Genaro Rincón, director de la Fundación Derechos Vigentes. Nosotros entendemos que la situación en que nos encontramos hoy no ha obtenido una solución,
solución y por eso estamos aquí. Nosotros entendemos que el Estado debió de haber tenido la voluntad de que esta situación la estuviéramos discutiendo en lo interno de la República Dominicana. Y así lo hemos invitado allá en República Dominicana y aquí también, pero el Estado nunca ha obtemperado a esa invitación. El Estado Dominicano plantea que la ley 179 fue resultado de acuerdo y eso no es tan cierto porque nosotros, las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos este tema y los afectados, no participamos en ello. En el Congreso no hubieron, manifestaron vista pública para que fuéramos allá también a discutir la posibilidad de la ley y esa situación. Sin embargo, nosotros creemos que esos alegatos que ha formulado el Estado son solamente para defenderse. Nosotros, en los días venideros, vamos a hacer llegar a la Comisión las documentaciones, los escritos del lugar, en lo que cual vamos a aclarar nuestra petición y además también las pruebas de cada uno de los hechos que hemos dicho en la que, cuales se encuadran el tipo de discriminación y también de diferenciación, tanto correspondiente al grupo A como también al grupo B. Eso lo haremos. Nosotros no nos inventamos la situación, la gente está ahí, la gente afectada está ahí, el Estado lo ignora, pero es una cuestión del Estado. Nosotros sí vamos a seguir insistiendo ahora y en todo momento, siempre y cuando el problema exista. Hasta tanto exista el problema, vamos a seguir insistiendo tanto dentro del territorio dominicano como también dentro de, así también ante los organismos de derechos humanos y en la comunidad internacional. Vamos a seguir actuando hasta lograr que el Estado dominicano pueda entender que es un problema y tenga que abocarse a la solución junto con los afectados y las organizaciones que representamos o trabajamos el tema. Muchas gracias. Buenos días, only María Martínez. Only 50 seconds left. Okay. En cuanto a las respuestas respecto al grupo B, nosotros como MOSTA hemos hecho una pequeña investigación en varias comunidades y hemos encontrado más de 2.500 personas que no pudieron inscribirse en el proceso de la ley 169-14. Esto debido a las trabas administrativas que se ejecutaron en el momento en que se puso en marcha esta ley. Hemos denunciado varias veces estas ocasiones. You see, your answer could really, I'm sorry, I have to cut you off because we have another hearing which has to start, but you could give us all those figures in writing. In fact, it would be even better. And we, well, the rest of the commissioners will consider everything you send in. Okay, I'm sorry to cut you off. Please. Muchas gracias, señora presidenta. Es importante destacar que muchas de las preguntas que han sido formuladas en el día de hoy, tanto por los comisionados como por los peticionarios, ya han sido respondidas por el Estado en documentos remitidos a la CIDH en el marco de audiencias anteriores. Eso es importante que quede claro en el día de hoy. En cualquier caso, nosotros hemos tomado debida nota de todas las inquietudes que se han sido externadas en el día de hoy y vamos a trasladarlas a las autoridades pertinentes con el fin de darles respuestas por escrito a la mayor brevedad. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you very much again to the civil society who brought this requested this hearing and to the state for responding, attending and responding, which continues the whole respect for human rights shown in the region. We thank all of you for being present. This hearing is at an end.